Camacho Díaz Magdalena. Castillo Ávila Carmeliana. Cisneros Martínez María de Jesús. Señoras y señores, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 73 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, acudo ante esta soberanía para hablarles del segundo informe de gobierno. El documento completo del informe ya ha sido entregado a este honorable Congreso y está disponible a toda la sociedad que quiera consultarlo. En este acto solemne me limitaré a compartir con ustedes un resumen de los principales avances, también de los desafíos, así como las acciones que está tomando este gobierno para hacerle frente. Resulta imposible hablar del segundo año de esta administración sin referirme a los desastres naturales que azotaron a Guerrero en estos últimos meses. El 14 de septiembre, el huracán Max impactó en las costas de nuestro estado. De inmediato, iniciamos todas las medidas de protección civil necesarias para hacer frente a esta amenaza que lamentablemente cobró la vida de un paisano costachiquense. Contabilizamos 513 viviendas afectadas, más de 300 de ellas con destrucción total. Tuvimos afectaciones a sistemas de agua potable de 51 localidades. Hubo daños a la infraestructura eléctrica en 94 poblaciones. 27 municipios sufrieron graves afectaciones agrícolas y 85 escuelas resultaron afectadas y requieren una inversión de casi 67 millones de pesos. Privilegiamos la vida de la gente y trasladamos a cientos de personas a albergues en coordinación con Protección Civil, el Ejército y la Marina. En esos refugios temporales se instalaron 22 comedores para atender a casi 3.000 damnificados de 18 municipios. Ahí las familias estuvieron a salvo y recibieron ayuda. De inmediato procedimos a recorrer las zonas afectadas y nos coordinamos con todos los presidentes municipales y las autoridades federales. La situación reclamaba unión y suma de esfuerzos de todos en una sola meta: ayudar a las familias guerrerenses a superar la emergencia. Estamos trabajando
en la reconstrucción de 154 caminos y 30 puentes afectados por el huracán Max. Con aproximadamente 9 millones de pesos de inversión conjunta con la Federación, lanzamos y operamos el programa de empleo temporal para quienes perdieron en estas circunstancias sus ingresos. Y a unos cuantos días de ese desastre, cuando apenas estábamos cuantificando los daños y asistiendo a los damnificados del huracán Max, vivimos el grave terremoto del 19 de septiembre. Como consecuencia del sismo, nuestro estado sufrió severas afectaciones en su infraestructura y lamentamos la pérdida de 6 vidas de paisanos guerrerenses. A la fecha, tenemos oficialmente censadas y dictaminadas por el Fonden alrededor de 3.500 casas con diferentes niveles de afectación. También hay 254 escuelas afectadas que requieren una inversión de más de 940 millones de pesos. Se estima que existen otras 72 escuelas que no están consideradas en la declaratoria de desastre y para lo cual se requieren destinarse más de 460 millones de pesos. Sufrieron daños 77 templos en la zona norte y 6 en la montaña, los cuales están siendo atendidos por el seguro de restauración que tiene el Instituto Nacional de Antropología e Historia. En 3 semanas más, esperamos que el templo de Santa Prisca en Taxco quede restaurado y se mantenga, como lo ha sido, como el ícono monumental de los guerrerenses. Con el sismo también se impactó a 105 caminos y 6 puentes que requieren inversiones de más de 313 millones de pesos. A la fecha, siguen adelante los trabajos de apoyo a más de 142 personas damnificadas que continúan en 4 refugios activos, 2 en Taxco, 1 en Huitzuco y 1 en Chilpancingo. La desgracia demostró lo mejor que tenemos los guerrerenses, la solidaridad de nuestra propia gente. Desde luego, en estas horas de dificultad, recibimos todo el apoyo del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y de su gabinete. Señor secretario de Salud, doctor Narro, le solicito atentamente, le haga llegar un mensaje al ciudadano presidente de la República, Enrique Peña Nieto, con nuestro agradecimiento y con el agradecimiento del pueblo de Guerrero por su preocupación por nosotros. A usted, señor secretario de Salud, doctor Narro, le expresamos nuestro reconocimiento por su ayuda y colaboración para apoyar el sistema de salud en los momentos difíciles de las recientes tragedias. Y quiero expresarle, en mi carácter de gobernador en este evento, que usted representa, por supuesto, a un funcionario probo y que por su calidad y su trayectoria nos da mucho gusto que esté usted en Guerrero con la representación del presidente de la República. Al pueblo de Guerrero agradece también, si me lo permiten, señoras diputados y diputadas, agradecer también la inmediata colaboración de las Fuerzas Armadas, de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Marina y de la Policía Federal. Una vez más, recibimos la colaboración incondicional de soldados, pilotos y marinos de México, quienes estuvieron a la altura de las circunstancias. A ellos se sumaron la Policía Federal, la Policía del Estado y de los municipios, así como Protección Civil y de la Cruz Roja. Todos estos mexicanos merecen el más reconocimiento, el mayor, el más alto, que pueda expresar un pueblo agradecido. Y así también contamos con asistencia de países hermanos, pero principalmente con la enorme contribución de una sociedad que también se movilizó en torno a las afectaciones de Guerrero, tanto en un principio por el huracán Max y posteriormente por el sismo. A todos los que ayudaron, a todos los que donaron,
a todos los que se acercaron e hicieron algo positivo por ayudar, el gobernador del estado, desde el Congreso del Estado, les expresa nuestro más amplio reconocimiento a todos y cada uno los que pusieron una botella de agua, a los que aportaron una despensa, a los que fueron a ayudar. A todos ellos, por favor, un aplauso desde aquí. Quiero ser muy claro, me interesa mucho subrayarlo, toda la ayuda que se recibió ha sido entregada a los damnificados con absoluta transparencia y oportunidad. Así ha quedado acreditado, afortunadamente, con la participación de notarias y de notarios públicos del Estado. Señoras y señores legisladores, sé que seguiremos contando con el esfuerzo y la corresponsabilidad de esta soberanía para mantener a Guerrero de pie. Sin duda, el principal reto que enfrenta a Guerrero para llegar a un mejor futuro es construir un Estado de Derecho. Un Estado de Derecho eficaz significa instituciones que garanticen la seguridad ciudadana, significa un sólido aparato de justicia y una sociedad que respete la ley. Reconozco que es muy complejo erradicar la violencia de los grupos criminales que se enfrentan en disputas constantes por mercados ilícitos, pero no eludimos nuestras obligaciones. Al contrario, las asumimos plenamente porque sabemos que en la seguridad pública va el futuro de nuestro Estado. Un paso fundamental en esa dirección ha sido la aprobación de la Ley de Ascensos, Estímulos y Reconocimientos de la Policía Estatal por parte de esta misma soberanía. También hemos procurado equipamiento básico para los policías estatales como uniformes, chalecos, antibalas, armamento, patrullas y motocicletas. Nuestra meta es dar una respuesta policial más eficaz a los guerrerenses cuando necesitan apoyo y protección. Como parte de ese esfuerzo, he abanderado recientemente a un grupo táctico de reacción inmediata. Se trata de 180 policías con entrenamiento especial que a bordo de 90 motocicletas vigilan las calles de Chilpancingo y Acapulco. También vale la pena destacar el esfuerzo que se ha realizado en el combate al secuestro. La Fiscalía del Estado ha logrado liberar a 50 personas, la detención de 48 probables responsables y la desarticulación de 11 bandas dedicadas a este delito que lastima a las familias. El Grupo de Coordinación Guerrero, integrado por autoridades federales y estatales, se reúne continuamente y de manera extraordinaria cuando la situación así lo exige. En esas reuniones hemos delineado una estrategia operativa conjunta que hoy arroja resultados positivos, tales como la destrucción de casi 1.600 plantíos de marihuana y más de 105.000 plantíos de amapola, la liberación con vida de 39 personas secuestradas, la detención de casi 2.200 personas vinculadas a delitos del fuero común y federal, el aseguramiento de 1.189 armas de fuego, 75 granadas de mano, casi 2.900 cargadores y 90.000 cartuchos de diversos calibres. La recuperación de 1.726 vehículos y 356 motocicletas, entre otros resultados. Y se han llevado ante la justicia a delincuentes de alta peligrosidad. El establecimiento de las bases de operaciones mixtas son un factor fundamental para la seguridad del Estado. Quiero reconocer en este acto al secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong el apoyo invariable que ha brindado a Guerrero en materia de seguridad. También agradezco a los secretarios de la Defensa Nacional,
general Salvador Cienfuegos Cepeda, y de la Marina Armada de México, almirante Vidal Francisco Sobrón Sáez, por su compromiso mostrado con los guerrerenses. La presencia de nuestros soldados y marinos ha sido clave para la lucha por un Estado más seguro y en orden. Por eso, esta administración ha decidido contribuir a la construcción del cuartel militar de Telolapan con una inversión de 280 millones de pesos. Esta obra, en este momento, cuenta con un avance financiero de más del 50%. Trabajar por el Estado de Derecho también implica promover y defender los derechos humanos. Se han redoblado esfuerzos para atender las recomendaciones de la Comisión Estatal y Nacional de los Derechos Humanos. Entre otras, por los lamentables sucesos en el Centro de Readaptación Social de Las Cruces y por la situación de los cerezos en Guerrero. Se puso en marcha la Unidad de Atención a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Esto con el fin de contribuir a garantizar la integridad, libertad y seguridad de quienes se dedican a informar a la sociedad y abogar por los derechos humanos. Que quede claro, en este gobierno respetamos y promovemos la libertad de expresión y de prensa. Reconocemos la libertad de expresión en sus diferentes manifestaciones como un derecho inalienable de los ciudadanos mexicanos y guerrerenses. También se ha creado la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, que busca garantizar, promover y proteger los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos. Hemos trabajado decididamente para atender la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, emitida por la Secretaría de Gobernación, que incluye medidas de seguridad, prevención y justicia. Entre ellas, destaca la creación del Programa Estatal de Formación con Perspectiva de Género y Derechos Humanos, con el cual se han capacitado a más de 3.000 servidores públicos municipales. Estamos comprometidos con seguir puntualmente el nuevo sistema penal acusatorio para promover, si es el caso, las reformas legales necesarias que lo fortalezcan y le otorguen plenamente la confianza ciudadana. Mención especial merece el avance logrado con la modernización tecnológica del registro civil. Se realizaron 92 campañas gratuitas, brindando servicios de aclaraciones y rectificaciones administrativas, beneficiando a 101.294 personas. Expreso mi reconocimiento a esta soberanía por haber aprobado la ley que ha permitido una agilización mayor en las rectificaciones en el registro civil. Muchas gracias y mi reconocimiento. Hoy el diálogo y la confianza son la base de nuestra relación con los actores políticos y sociales dentro y fuera de Guerrero. Les doy tres ejemplos. Uno, de octubre de 2016 a agosto de 2017, se realizaron más de 1.200 reuniones con presidentes municipales, organizaciones y grupos de la sociedad civil. Así logramos resolver diversos problemas y darle cauce institucional a las demandas de la sociedad. Dos, en el periodo reportado en este informe de gobierno, hemos sostenido 14 eventos con el presidente de la República, 21 reuniones con secretarios del gobierno federal, 18 actividades con gobernadores de otras entidades, 3 actividades diplomáticas con embajadores o cónsules y 3 reuniones con el Gabinete de Seguridad Federal y 172 giras de trabajo en 60 municipios. Y 3, el Poder Ejecutivo Estatal ha enviado al Congreso 43 iniciativas para su análisis, discusión y en su caso aprobación, de las cuales se han concretado 30. El respeto irrestricto a los derechos de asociación y manifestación deben ser acompañados por actos responsables de organizaciones y ciudadanos. Guerrero tiene un gran potencial productivo que merece traducirse en una economía más vigorosa y en más oportunidades
de progreso para los ciudadanos. Desde el principio de esta administración, nos propusimos trabajar por un Guerrero próspero y llevar al Estado a tasas más elevadas de crecimiento. De acuerdo con el INEGI, en el primer trimestre de 2017, la economía de nuestro Estado creció el 2.8% respecto al mismo periodo inmediato anterior. Esto nos colocó entre los 4 estados con mayor crecimiento económico del país. Se dice rápido, pero es un logro que nos debe alentar para seguir promoviendo el crecimiento económico. Es muy satisfactorio decirles que esto también se ha traducido en la generación de más empleos. Tan solo entre octubre de 2017 y julio de 2016 y julio de 2017 se concretaron más de 4.000 nuevos puestos de trabajo. Hay sectores que explican este dinamismo. Doy un dato. En los últimos 12 meses no hubo una sola huelga en el estado de Guerrero. El campo guerrerense ha recibido un fuerte impulso en esta administración. En este segundo año de gobierno, el sector agropecuario alcanzó una cifra cercana a los 12.600 millones de pesos. Destaco 3 programas clave que hemos puesto en marcha de manera coordinada con la SAGARPA. Con el programa de concurrencia con las entidades federativas, invertimos 132 millones de pesos en diversos apoyos como equipo e implementos agrícolas, así como para mejorar la infraestructura y los sistemas de riego. En el marco del programa ProAgro Productivo, antes conocido como ProCampo, destinamos cerca de 400 millones de pesos para mejorar la productividad agrícola en beneficio de más de 116 mil campesinos guerrerenses. Y con el programa de incentivos para productores de maíz y frijol, PIMAP, invertimos recursos superiores a 340 millones de pesos para apoyar a casi 150 mil productores de maíz y frijol. Por segundo año consecutivo, mantuvimos nuestro compromiso con los campesinos de Guerrero. El gobierno estatal y los municipios otorgamos más de 200 mil toneladas de fertilizante de manera gratuita. Hablamos de un programa que beneficia a 338 mil agricultores con la participación de las administraciones municipales. A todas las administraciones municipales reconozco su esfuerzo y su solidaridad con este importante programa de fertilizante. Uno de los programas convenidos con la Federación es el Proyecto Estratégico para Seguridad Alimentaria, conocido como PESA, con un apoyo de 480 millones de pesos que beneficiaron a más de 93 mil familias en más de 1.400 comunidades. En ganadería, destinamos a través del programa de fomento ganadero más de 113 millones de pesos para apoyar a más de 27 mil ganaderos de Guerrero. En agroindustria, seguimos dando un fuerte impulso a la producción de coco y de limón. Estos productos no solo le están dando un nuevo rostro a nuestra economía agrícola, sino también dan sustento a cerca de 4.000 familias en la zona costera y Acapulco. El crecimiento económico de Guerrero se ha logrado también con la participación decidida de nuestros emprendedores, de los cuales apoyamos a 1.200 de ellos. Entre otras acciones, suscribimos un convenio con Nacional Financiera. Así, el gobierno estatal aportó 10 millones de pesos para la creación de un fideicomiso de contragarantía por más de 100 millones de pesos. Con ello, este gobierno respaldará en el mes de noviembre a los emprendedores para facilitar su acceso a crédito oportuno y eficiente. Repito, 100 millones de pesos para
respaldar las iniciativas de los emprendedores. Sin lugar a dudas, el pilar del crecimiento económico de Guerrero es el turismo. El desarrollo de este sector estratégico ha sido una prioridad para este gobierno. Comparto con ustedes, de manera breve, 6 acciones claves. 1. Fortalecimos la infraestructura para el desarrollo turístico. En el presente año, logramos reiniciar las obras del Fonden, canceladas en el 2014, con una inversión de más de 150 millones de pesos. Se han ejercido el 90% a través del sector federal y Fonatur para 6 obras en el Acapulco tradicional. Iluminación, videomapping del Fuerte de San Diego, el Zócalo de Acapulco, La Quebrada, el barrio de Manzanillo, la segunda etapa de La Roqueta y el Museo de las 7 Regiones. Para el programa de rescate del Acapulco tradicional, se gestionaron ante el gobierno federal 100 millones de pesos del ramo 23 para obras como la remodelación de Sinfonía del Mar, banquetas y barandales de La Quebrada y calles del centro de la ciudad. 2. Impulsamos la inversión en infraestructura turística privada. En este año logramos captar una inversión privada inmobiliaria por 18.927 millones de pesos, lo que representa 1.000 millones de dólares para 15 nuevos desarrollos. 3. Mejoramos la conectividad aérea. El grupo OMA, que es quien tiene la concesión del aeropuerto de Acapulco y de Zihuatanejo, trabaja en la construcción de la nueva terminal del Aeropuerto Internacional de Acapulco, que se prevé sea terminado el mes de marzo de 2018. También se concluyó la ampliación del edificio terminal del aeropuerto de Iztapa, Zihuatanejo. Se han concretado 18 nuevos vuelos nacionales e internacionales a Guerrero, 12 de ellos con destino a Zihuatanejo y 6 hacia Acapulco. Destaca de ellos las rutas Los Ángeles-Acapulco, Chicago-Zihuatanejo, Guadalajara-Zihuatanejo y San Luis Potosí-Acapulco. 4. Logramos apuntalar la promoción y publicidad turística que realiza el sector privado y los 3 órdenes de gobierno, con una inversión superior a los 500 millones de pesos, una cifra sin precedente en la historia de Guerrero. 5. Gracias al apoyo decidido del presidente Enrique Peña Nieto, el Tianguis Turístico de Acapulco se volvió a realizar en su edición 2017. Y el Tianguis Turístico 2017 de Acapulco, sin duda, ha sido el mejor tianguis en la historia de los tianguis del país. Estas acciones han permitido que Guerrero recibiera a más de 9 millones de turistas nacionales y extranjeros durante el periodo de enero a agosto del presente año. Del inicio de esta administración a la fecha, la ocupación hotelera promedio se ha incrementado del 45 al 55%. Esto confirma que Guerrero es un destino privilegiado en México y en el mundo. Se incrementó el arribo de cruceros en esta administración, al pasar de 8 a 49 embarcaciones. Así, el turismo en Guerrero. Así, el turismo en Guerrero sigue avanzando y se consolida como un motor para el progreso económico de nuestro estado. Otro sector clave que ha recibido un fuerte impulso es la industria de la construcción. Quiero destacar que hemos cumplido nuestro compromiso con los constructores guerrerenses. Por segundo año consecutivo, la mayoría de la obra pública ha sido realizada por empresas guerrerenses.
se realizó la modernización, pavimentación, rehabilitación de cerca de 2.800 kilómetros de carreteras y caminos rurales. En este periodo, impulsamos obras de gran alcance, como la nueva carretera Coyuca de Benítez a Atoyac de Álvarez, que hoy registra avances importantes y que habrá de conectar de mejor manera a la Costa Grande. Se construye el libramiento Acapulco Poniente, que relanzará la carretera Acapulco-Lázaro Cárdenas con la autopista del Sol. Se trata de la obra de mayor impacto en los últimos 15 años, que se ejecuta con recursos del Fondo Nacional de Infraestructura. Este libramiento del que hablo es el que parte de la caseta de la Venta y llega a Bajos del Ejido, una carretera moderna, más amplia, más rápida y más segura en todos los aspectos. Esperamos que este libramiento que va de la caseta de la Venta a Bajos del Ejido pueda estar concluida en aproximadamente 5 meses más. Esta es una obra que representó una inversión cercana a los 2.950 millones de pesos. Me refiero al macrotúnel que hace algunos meses se inauguró por el propio presidente de la República. Invertimos en la pavimentación de 122 kilómetros de caminos rurales y carreteras alimentadoras a lo largo y ancho del estado. Esto permitió generar más de 3.000 empleos temporales en las zonas más vulnerables del estado. Sin duda, el progreso económico del estado también debe reflejarse en mejores condiciones de vida para las familias. Por eso, hemos dado prioridad a las obras de servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en las zonas rurales y urbanas rezagadas. Logramos incrementar la cobertura en agua potable a más del 80% con la incorporación de cerca de 200.000 guerrerenses. Se elevó la cobertura del drenaje sanitario del 81% con la inclusión de más de 46.000 personas. En esta administración tenemos una visión clara del futuro de Guerrero. Esa visión de largo plazo se plasma en 5 proyectos estratégicos que muestran también avances relevantes. Primero, la Zona Económica Especial de Puerto Unión. El pasado 28 de septiembre, el presidente Enrique Peña Nieto firmó los decretos para activar las zonas económicas especiales. Sin duda, el desarrollo de Puerto Unión será un mecanismo efectivo para combatir la pobreza y detonar el progreso de nuestro estado y especialmente de la región de la Costa Grande, especialmente Petatlán, Zihuatanejo y La Unión. Segundo, el fortalecimiento del sector y de la actividad turística. Avanza gracias al esfuerzo realizado por los gobiernos federal, estatal y la coordinación con los municipios, trabajadores y empresarios de este sector. Tercero, el fortalecimiento y reconversión de la minería responsable. Hay que destacar que en esta administración se logró hacer realidad el clúster minero de Guerrero. Tan solo durante el último año se invirtieron 900 millones de dólares. Es la inversión más grande en la historia del estado. Y se prevé que en los próximos 4 años se realice una inversión en actividad minera adicional por 1.200 millones de dólares. Cuarto, la creación de una nueva plataforma de producción agroindustrial. Estamos trabajando para detonar la exportación y venta de productos líderes como el coco, el mango, el mezcal y el limón. Junto con el gobierno federal y el sector privado, se ha replanteado toda la cadena productiva con miras a crear un clúster agroindustrial moderno que permita a Guerrero elevar su productividad. Quinto, el mejoramiento, la modernización y ampliación de la red de infraestructura del estado. Continuamos avanzando
en la infraestructura estratégica que mejora la conectividad en Guerrero. Destacan obras relevantes como el libramiento de Tlapa, que beneficiará a toda la región de la montaña. Se construirá el muelle de Zihuatanejo, el cual significará una inversión de alrededor de 100 millones de pesos. En este gobierno entendemos que el progreso económico debe acompañarse con una mejor calidad de vida para las familias de todas las regiones del estado. Favorecemos el contacto directo, el diálogo personal con nuestros paisanos y paisanas para conocer de cerca las necesidades del pueblo guerrerense. Visitamos 60 de los 81 municipios. Lamentablemente, debo de reconocer, no fue posible visitar el total de los municipios como lo hicimos el año pasado. El huracán y el sismo nos obligaron a modificar la agenda para atender la emergencia. Un logro de la sociedad guerrerense que es muy relevante son los avances en materia educativa. Trabajamos con los maestros, trabajamos con los padres de familia para fomentar la calidad en la educación en todos los niveles. Hoy Guerrero es uno de los estados que refleja mayores avances en la reforma educativa. Realizamos todas las evaluaciones programadas en los distintos procesos previstos por la Ley General del Servicio Profesional Docente. En lo referente a evaluaciones de ingreso, permanencia y promoción, como parte de este esfuerzo, se entregaron 719 plazas a los maestros que aprobaron los exámenes de nuevo ingreso del ciclo 2016 y 2017. Algo muy importante es que en este periodo se evaluaron 5.920 maestros en su desempeño, con lo que este gobierno, el gobierno de Guerrero, cumplió al 100% con la meta establecida entre 2015 y 2016. También trabajamos para disminuir las tasas de abandono escolar y el mejoramiento del aprendizaje en lectura, escritura y matemáticas. Hoy beneficiamos con becas a 30.000 estudiantes en 533 escuelas públicas para que no abandonen sus estudios. Los grupos que más necesitan nuestro apoyo han recibido especial atención de este gobierno. Les comparto algunos ejemplos. Uno, brindamos apoyo a más de 4.250 alumnos y cerca de 1.000 directivos y docentes de 387 escuelas indígenas, migrantes y especiales para elevar la eficiencia terminal de sus estudios.